O yo manejo mi tiempo. Estudio desde mi casa. Yo estudio de noche. En mis tiempos libres de trabajo. Estudio a la hora que quiero. Porque tengo a mis profesores siempre conectados. Que el tiempo y la distancia no sean excusas para superarte profesionalmente. Inscríbete y estudia virtual. Ingeniería en Sistemas, Licenciatura en Relaciones y Negocios Internacionales o Licenciatura en Administración de Empresas. Mayor información al 2645-6500. Universidad Gerardo Barrios. En la competencia internacional de derechos humanos que desarrolla la Asociación Costarricense de Derecho Internacional en Costa Rica. En esta competencia hemos nosotros obtenido el primer lugar de toda la competencia como equipo. También hemos obtenido el segundo lugar, el mejor orador. También una estudiante fue acreditada como la mejor oradora de toda la competencia y también obtuvimos el primer lugar como mejor memorial en la competencia en la cual han participado. De la Universidad Gerardo Barrios participaron 8 estudiantes, 4 de la sede central y 4 del centro regional Usulután. También participaron estudiantes en calidad de observadores, que son los que aspiran para la próxima oportunidad, que es en el año 2019, poder estar en estos escenarios internacionales demostrando las competencias que se desarrollan en la asignatura de Derechos Humanos. Mi nombre es Cristina Marisela Guevara García y estoy estudiando 5º año de la licenciatura en Ciencias Jurídicas. Sí, la experiencia fue sumamente grande y sumamente bonita, llena de mucho aprendizaje y mucho conocimiento para cada uno de nosotros, en el sentido de que requiere mucha preparación. Desde el inicio, empezar a estudiar líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Corte Africana de Derechos Humanos, entre una serie de investigación sumamente exhaustiva para cada una de nosotros. Entonces, desde antes de la competencia de Eduardo Jiménez de Arechaga, fue sumamente grande la preparación, en el sentido que nosotras empezamos a hacer una investigación ardua para trabajo con memoriales, posteriormente la preparación respecto a la ronda oral, donde nosotras también explotamos nuestras habilidades argumentativas y nuestras destrezas a la hora de estar en presencia de un público. En este sentido, fue sumamente grande la preparación y empezamos a estudiar, hubieron noches de desvelo, muchísimas noches de desvelo, horas de que solo pasábamos estudiando. Sacrificamos muchísimas cosas, horas quizás de descanso, quizás horas de salidas con amigos, quizás horas de salidas con la familia. Todo ello fue sacrificado, pero valió la pena realmente, en el sentido de que, pues, gracias a Dios, la Universidad Gerardo Barrios trajo acá para el país El Salvador el primer lugar en la competencia Eduardo Jiménez de Arechaga y el segundo lugar en la misma competencia. De igual forma, premios como Mejor Memorial del Estado y la mejor oradora de la ronda final, que gracias a Dios pues pude recibir este premio. Así que fue una experiencia sumamente grande, que la verdad invito a toda la comunidad estudiantil a que se una a este tipo de proyectos impulsados por la Universidad Gerardo Barrios, porque es de sumo conocimiento y sumo aprendizaje para cada uno de nosotros. Estás a punto de tomar una de las decisiones más importantes de tu vida, donde tus ganas de estudiar, de trascender, de innovar, son la base para lograr lo que siempre has querido. Nosotros te brindamos la metodología, la práctica, el acompañamiento y la experiencia de ser un profesional universitario. En ti está lo mejor de nosotros. Universidad Gerardo Barrios. Llámanos al 2645-6500. Bueno, muy buenos días. Damos inicio a la conferencia de prensa. Este día se presentan ambos equipos de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Campus San Miguel y Campus Usulután, que participaron en la edición 22 de la competencia Eduardo Jiménez y Arechaga. Así que iniciamos esta conferencia. Cedemos el micrófono al licenciado Joaquín Cárdenas de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Campus San Miguel. Muchas gracias. En primer lugar, quiero decir que es un honor comentar que la Universidad Gerardo Barrios ha obtenido el primer lugar en la competencia internacional de derechos humanos Eduardo Jiménez de Arechaga. Esta competencia se desarrolla en la ciudad de San José, Costa Rica, lugar donde también se encuentra la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el tribunal regional en materia de derechos humanos en el continente americano. También me gustaría comentar que el concurso de derechos humanos consiste en una simulación de litigio interamericano en el cual los estudiantes se preparan
en los roles de representantes de las presuntas víctimas y también en el rol de Estado, y realizan y desarrollan argumentos a través de los cuales permiten evidenciar sus estrategias ante un panel de jueces que simulan ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta es una experiencia enriquecedora, muy bonita, porque le permite a los estudiantes poder formar las competencias para desarrollarlas en el ámbito laboral, tanto a nivel nacional como también a nivel internacional. En este momento voy a ceder el micrófono a Lucinda Yamilet Andrade para que comente un poco sobre el proceso de preparación. Bien, gracias. Buenos días a todos. Como ya comentó el licenciado, mi nombre es Lucinda Yamilet. Y pues continuando acerca de comentar lo que consiste esta competencia tan enriquecedora para nosotros como estudiantes, si bien esta competencia consiste en dos fases, la fase escrita y la fase oral. En la fase escrita consiste en la entrega o el envío de dos memoriales en los cuales consta el escrito de demanda y contestación de demanda respectivamente. Y pues a nivel interno, podemos decirlo, lleva meses de preparación en los cuales se ensayan los discursos, se ensayan los argumentos, se familiariza con la estrategia que ha de llevarse para defender tanto a los representantes de las víctimas como al Estado. Y pues implica pasar días, horas, altas horas de las noches acá en la audiencia para prepararnos, para luego con antelación todas las preguntas que nos puedan hacer los jueces una vez ya en la competencia. Luego, cuando ya en la fase oral, podemos decir, cuando nos vamos allá a Costa Rica, pues consiste en varias fases. En un primer lugar, se hacen unas rondas eliminatorias en donde participan todos los equipos, y luego se prosigue a una fase semifinal, en donde de los 15 equipos que participamos en esta ocasión, solamente 4 tuvieron la oportunidad o tuvimos la oportunidad de pasar a la fase semifinal. Luego de la fase semifinal, solo resultan 2 equipos, los cuales van a la final, que en esta oportunidad pues fue la Universidad Gerardo Barrios Regional acá San Miguel, y también la Regional de Usulután, de la cual pues nosotros resultamos con el primer lugar, y la Regional de Usulután con el segundo lugar. Pues es una, para mí, una experiencia muy enriquecedora, de lo cual me llevo grandes experiencias, grandes conocimientos que pues me van a servir a lo largo de mi carrera como profesional. Muy buenos días a todos. Agradecemos que nos hayan tomado en cuenta. En la competencia nos enfrentamos con diferentes países, de diferentes universidades, con el mismo propósito de querer adquirir ese gran premio, en el que adquirimos grandes experiencias y pudimos experimentar, pudimos poner en práctica esas habilidades que habíamos estado trabajando por meses, casi 6 meses fue la preparación, y llegaron alrededor de 13 países, así como Venezuela, Perú y Brasil, con el mismo propósito de querer obtener ese premio del primer lugar en esta competencia internacional. Pero en esta ocasión fue la Universidad Gerardo Barrio la que se llevó el primer lugar, y nos sentimos muy satisfechas y muy felices de haber obtenido esta gran experiencia que la universidad nos brindó, y asimismo haber adquirido estas grandes habilidades que fueron destacadas dentro de las rondas preliminares, y asimismo en todo el transcurso que se llevó a cabo, en todo el transcurso de las audiencias que se llevaron a cabo en la Universidad Latinoamericana. Gracias. Buenos días, mi nombre es Darlene Ulloa Fuentes y quiero compartir con ustedes acerca de esta hermosa experiencia que nos brinda la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Gerardo Barrios. En primer lugar, quiero mencionar que fue una final épica, una final salvadoreña, porque se enfrentaron la Universidad Gerardo Barrios de Usulután y la Universidad de San Miguel. Y la audiencia final se celebró en las instalaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estuvo integrada un panel de jueces por el presidente de la Corte, Eduardo Ferrer MacGregor, el juez Sierra Porta y otras personas especialistas en el tema. Y luego de una deliberación, pues gracias a Dios salimos campeonas y tuvimos el primer lugar de la competencia internacional de derechos humanos. Mi nombre es Jennifer Paola Pineda de Cárdenas. Soy estudiante de quinto año de la Universidad Gerardo Barrio San Miguel en la licenciatura de Ciencias Jurídicas. Y aparte de comentarles que obtuvimos el primer lugar en la competencia Jiménez de Arechiga,
también tuvimos la oportunidad de obtener el primer lugar como mejor memorial de Estado, el cual consiste en el escrito de contestación de demanda que realiza el Estado para poder argumentar la no responsabilidad internacional que le arguye la representación de las presuntas víctimas. Para nosotros, este logro que hemos obtenido tanto en las fases orales como en la fase escrita evidencia las competencias de análisis, las competencias de oratoria, de formarnos un juicio crítico, entre otras, que nos van a servir no solo aquí en la universidad, sino cuando ya vayamos y pongamos en práctica como profesionales todas estas competencias que adquirimos. Desde la materia de derechos humanos, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Sistema Europeo de Derechos Humanos, entre otros, los cuales nos han servido para poder adquirir todos estos conocimientos y poder defenderlos o aplicarlos en un caso en concreto, como era en la competencia. También esto impacta en la sociedad de gran manera, ya que en la universidad, en la medida que apoya estas competencias, aparte de estar formando profesionales con estas grandes competencias, también está mandando a la sociedad profesionales que sean defensores de derechos humanos y que puedan en la sociedad tener un rol activo. Por lo tanto, nosotros nos sentimos muy orgullosos no solo de lo que aprendimos, sino de que también todas las competencias y habilidades que hemos adquirido se vieron reflejadas, tanto obteniendo el primer lugar en la fase oral como el primer lugar como mejor memorial de Estado en la fase escrita. Bueno, agradecemos al equipo de San Miguel que nos compartió su experiencia, sus retos, con qué universidades también se enfrentaron. Así que en este momento pasamos con el equipo Usulután. Hoy yo manejo mi tiempo. Estudio desde mi casa. Yo estudio de noche. En mis tiempos libres de trabajo. Estudio a la hora que quiero. Porque tengo a mis profesores siempre conectados. Que el tiempo y la distancia no sean excusas para superarte profesionalmente. Inscríbete y estudia virtual. Ingeniería en Sistemas, Licenciatura en Relaciones y Negocios Internacionales o Licenciatura en Administración de Empresas. Mayor información al 2645-6500. Universidad Gerardo Barrios. Bueno, continuamos con el equipo de la Facultad de Ciencias Jurídicas Usulután, que también fue parte de esta importante competencia. Así que iniciamos con el licenciado Eder Quintanilla. Bien, muy buenos días. Realmente participar en este tipo de competencias internacionales en materia de derechos humanos simplemente refleja, digamos, el énfasis que la universidad, a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas, le da a la carrera en materia de derechos humanos. La currícula posee una asignatura de derechos humanos en la cual, tiene contenidos con respecto a los temas de derecho internacional en materia de derechos humanos, el sistema interamericano, y eso permite también que los estudiantes puedan desarrollar ciertos conocimientos en materia de derecho internacional y conocimientos también en el litigio internacional en materia de los derechos humanos. Como parte de la currícula también hay ciertas asignaturas complementarias como la asignatura de técnicas de argumentación jurídica, filosofía del derecho, que son materias complementarias que permiten desarrollar a estudiantes las capacidades de análisis y síntesis necesarias para poder, dar soluciones a casos hipotéticos en materia de derechos humanos. Estas habilidades y estas destrezas son desarrolladas, ¿verdad?, por estudiantes y a través de todo un proceso. No solamente incluye una parte de fase oral, sino también una fase investigativa. En esa fase investigativa, los estudiantes comienzan a hacer un estudio de lo que es el derecho internacional, de los derechos humanos, a los temas del caso en concreto, y comienzan a también hacer una redacción de un escrito de memoriales, y eso permite no solamente desarrollar las competencias de oratoria y retórica, sino también la capacidad investigativa y argumentativa que puedan tener los jóvenes para que puedan también
hacer uso en su desempeño profesional. Realmente este año pues los estudiantes han alcanzado un nivel digamos de estudio autodidacta en el cual ellos mismos hacen esa investigación, ese análisis y tienen esa capacidad de síntesis autocrítica para poder resolver un caso. Creo que en lo personal me siento satisfecho, es un honor para la facultad, o es un honor también para la universidad haber llegado a la final, que las dos sedes llegaran a la final, y haber podido demostrar esas habilidades, esas competencias que se desarrollan como parte de la enseñanza del derecho que se está desarrollando acá en la Universidad Gerardo Barrios. Esas competencias complementarias que le permiten a todo profesional poder realizar un mejor desempeño de su profesión. La visión que tiene la universidad, el apoyo, el respaldo que tiene a los jóvenes y esa apertura a este tipo de espacios, creo que es una gran oportunidad porque no solamente permite ese desarrollo de esas capacidades, sino también expone a los estudiantes a otro tipo de escenarios, y en este caso en un escenario internacional, ya que 4 de los estudiantes que participaron en esta competencia, 2 de San Miguel y 2 de Usulután, van a poder desarrollar pasantías, 3 en la Corte Interamericana, y eso ya es un plus porque permite también generar o acumular experiencias en el ámbito internacional. Una de ellas también tiene una pasantía con el ACNUR que va a poder ser desarrollada bien en la oficina en Costa Rica o acá en El Salvador. Realmente ha sido una gran experiencia y creo que los protagonistas o los principales protagonistas de todo este esfuerzo, de todo este logro, han sido los estudiantes, y los dejo a ellos para que de primera mano escuchemos esas impresiones, lo que implicó o lo que significa ser parte de este tipo de proyectos y eso, los beneficios que esto trae para su formación profesional. Buenos días, mi nombre es Elisa Segundo, soy estudiante de Ciencias Jurídicas, actualmente curso 5º año en la Universidad Gerardo Barrios de Usulután. Prácticamente el proceso ha sido largo, ardua experiencia para mí, para mi persona y mis compañeras. Hemos sido un equipo muy dinámico en el sentido de que si no entiende algo, nos apoyamos mutuamente. Es un equipo extraordinario. Principalmente empezamos desde mayo. Empezamos la preparación de investigar casos de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, asimismo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Empezamos a prepararnos arduamente, argumentando, relacionando los casos en concreto, haciendo análisis. Asimismo, esta competencia basa sobre la fase escrita y la fase oral. La fase escrita es enviar 2 memoriales, ya sea de las presuntas víctimas y del Estado. Asimismo, en agosto enviamos los memoriales, después empezamos la fase oral. Empezamos desde octubre a prepararnos arduamente todos los días, no descansábamos. Era una tarea ardua para los equipos, prepararnos y llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ser semifinalistas y asimismo pasar a la final. Fue una experiencia muy, muy bonita para mí y mis compañeras. Mi nombre es Vanessa Maya, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas del Centro de Usulután. Y como todo triunfo, ¿verdad?, tiene sus grandes retos, y es que nuestros retos los podemos dividir en 2. Uno de los primeros retos que afrontamos como grupo fue acoplarnos a lo que íbamos a hacer durante la competencia. Y es que esta competencia no solo versa en la fase oral, sino que también versa sobre el nivel analítico que podemos desarrollar como estudiantes. Y como era algo nuevo para nosotros, ¿verdad? Entonces acoplarnos fue algo muy difícil, pero mediante los ensayos que preparábamos con nuestro coach, incluso nuestra compañera Cristina, fuimos desarrollando el nivel
nivel analítico. La segunda fase donde tuvimos que afrontarnos en reto fue ya durante la competencia. Y es que cada vez que íbamos a una intervención, que nos íbamos a enfrentar con diferentes equipos de diferentes universidades de otros países, para nosotros era como que algo muy tedioso, los nervios no se hacían esperar. Y es que cuando nos dimos cuenta, fue de nuestro entendimiento, de que nos íbamos a enfrentar a equipos muy fuertes como Venezuela, México, para nosotros fue una gran emoción, pero a la vez iba acompañado de nervios, saber que nos íbamos a medir con equipos de alto nivel. Entonces nos exigimos más a nosotros porque sabíamos que íbamos a estar frente de un panel de jueces muy preparado y nos íbamos a enfrentar con equipos muy preparados. Incluso Venezuela fue uno de los equipos que el año pasado obtuvo el primer lugar durante la competencia, y al darnos cuenta que íbamos con ese equipo, para nosotros fue emocionante, fue un reto, nos exigimos más y trabajamos como equipo. Así que nuestros mayores retos siempre fueron cada vez que íbamos a enfrentarnos con un equipo de otro país, cada vez que íbamos a una audiencia. Esos fueron nuestros mayores retos, porque nos exigíamos y siempre pensamos en hacerlo bien, siempre pensamos en que nuestro sacrificio teníamos que hacerlo valer, teníamos que hacer sobresalir el nombre de la universidad ante todo, y pues al final, gracias a Dios, se nos dio las cosas, superamos esos retos y todo fue muy satisfactorio. Bueno, mi nombre es Carla Moreno. Y una de las cosas que como equipo les queremos compartir es que el día llegado para anunciar a los semifinalistas, nosotros estábamos muy nerviosas, incluso el coach estaba bastante nervioso también, y nos hicieron esperar prácticamente hasta las 10:30 de la noche para poder darnos los resultados, y nosotras ansiosas queriendo saber si habíamos pasado, en qué lugar habíamos pasado o si no habíamos pasado. Y ya estando en el lugar donde anunciaron a los semifinalistas, corren el video y el primer semifinalista que apareció en la pantalla era el equipo de nosotros, y muy emocionadas, contentas. Y de ahí en adelante el reto fue irnos a preparar desde las 10:30 de la noche hasta el siguiente día a las 9 de la mañana que teníamos la audiencia. Salimos prácticamente corriendo del lugar hacia el hotel para empezar a estudiar. Nos tocó competir con el rol de víctimas y el licenciado con nosotros desvelándose, explicándonos algunas cosas, diciéndonos explíquelo usted, dígamelo, explíquemelo, y fue bastante estresante esa noche, pero la verdad que a la hora de realizar la audiencia fue bastante satisfactorio, porque fue una participación impecable la de nosotras dos, mi compañera y la mía. Gracias a Dios nos permitió llegar hacia la final y competir contra otro equipo de la misma universidad. Fue como de ensueño que la Universidad Gerardo Barrios, ambos equipos se fueran hacia la final, y que de todos los países, de todos los equipos que habían llegado a competir, nuestros dos equipos fueran los semifinalistas y se pudieran enfrentar en esa final. Y pues gracias a Dios, Dios nos dio la oportunidad de poner en alto nuestra universidad como equipos, tanto San Miguel y Usulután, teniendo San Miguel el primer lugar y nosotros el segundo. Y gracias a Dios me dio la oportunidad de obtener una de las pasantías para ir al ACNUR, ya sea acá en San Salvador o en Costa Rica. Y pues gracias a Dios esto fue producto del esfuerzo de que cada una de nosotras hicimos, del esfuerzo del coach, de Cristina, que si no estaba el IGEDER, estaba ahí ensayando con nosotros día tras día y exigiéndonos más, y nosotros tratando de dar más de nosotros, dar una mía extra. Y pues aquí están los resultados, teniendo un primer lugar y un segundo lugar como Universidad Gerardo Barrios. Bien, buenos días. Mi nombre es Cristina Guevara, y una de las cosas que pues nos gustaría compartirles también es, en primer lugar, pues en mi caso y en el caso de Elisa Segundo, nosotros somos estudiantes de quinto año de la Facultad de Ciencias Jurídicas. En el caso de Vanessa y en el caso de Carla, ellas son estudiantes de cuarto año de la Facultad de Ciencias Jurídicas, y cabe mencionar que ni siquiera han cursado la materia de Derechos Humanos. Entonces,
para ellas realmente fue un gran reto poder adquirir todos esos conocimientos que eran totalmente nuevos para ellas, en el sentido de que aún no cursar la materia y empezar a estudiar algo nuevo, y ese gran reto para ellas fue un poco largo, quizás para ellas un poco estresante, pero ahí estábamos todo el tiempo con el licenciado Eder tratando de motivarlas. En primer lugar, pues tuvimos una serie de como clases con ellas para empezar a plantear algunas bases sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el papel que juega, cómo se ve el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Africana, la Corte Internacional de Justicia, entre diversos entes internacionales que eran de sumamente importancia conocerlos. Entonces empezamos el proceso desde mayo, junio, a empezar a estudiar líneas jurisprudenciales de la Corte, desde el primer caso hasta el caso más reciente, y empezar un estudio intensivo respecto a los casos de la Corte y el conocimiento teórico que nosotros tenemos que tener. Posteriormente ya el conocimiento un poco más práctico, y ahí empezamos la práctica oral, cómo plantear los argumentos desde el saludo hasta que nosotros nos íbamos a sentar. Entonces también fue un proceso bastante largo y bastante intensivo por parte de nosotras para poder prepararnos de la mejor manera. Quizás el uso de la jurisprudencia de la Corte, la manera de plantearla, la manera de referirnos a los jueces de la Corte Interamericana. Y es que en lo personal yo hacía el rol de víctimas y el rol de Estado. Era un proceso un poco complicado en mi caso. En el rol de víctimas, yo quisiera compartir que yo citaba al juez Eduardo Ferrer MacGregor en un voto razonado que él tenía de un caso ante la Corte. Yo nunca pensé que iba a estar realmente frente al juez Eduardo Ferrer MacGregor citando votos razonados del juez Eduardo Ferrer MacGregor. Entonces, el hecho de que yo citara al magistrado MacGregor y posteriormente llegar a la final, estar frente a jueces verdaderos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y poder citar al honorable juez Eduardo Ferrer MacGregor, y que él viera que realmente conocíamos jurisprudencia, conocíamos lo que la Corte Interamericana dicta en su múltiple jurisprudencia, fue algo muy satisfactorio para cada una de nosotros. El hecho de que en semifinales, mientras estaba el proceso, la tensión de que iban a anunciar a los semifinalistas, que todo mundo, y así déjenme comentarles, todo mundo conocía la Universidad Gerardo Barrios, todo mundo conocía El Salvador, todos decían, hey, ustedes son de la Universidad Gerardo Barrios, ustedes son de la Barrios, ¿verdad? Y diferentes países de Colombia, de Venezuela, los jueces que estuvieron en las rondas preliminares conocían la Universidad Gerardo Barrios. Entonces para nosotros fue una gran satisfacción saber que habíamos puesto en alto. No sabíamos si pasábamos a semifinales, pero para nosotros era satisfactorio saber que todos conocían que existía la Universidad Gerardo Barrios, que la Universidad Gerardo Barrios estuvo ahí, que El Salvador estuvo presente y que dio la mejor lucha. Anuncian los semifinalistas, pasamos en primer lugar, nos vamos corriendo literalmente al lugar donde estábamos hospedados para empezar el estudio intensivo. Fue una noche totalmente de desvelo. El siguiente día, con la audiencia contra la Universidad Autónoma de México, que fue un gran reto realmente, porque los estudiantes sumamente preparados, logramos pasar a la final con la Universidad Gerardo Barrio de San Miguel, y en ese sentido fue para nosotros lo máximo, lo más que podíamos pedir realmente, que las dos universidades estuvieran ahí y que todos en la competencia de Eduardo Jiménez de Arechaga conocieran a la Universidad Gerardo Barrio. Realmente como equipo estamos sumamente agradecidas con la universidad por la oportunidad que nos da a nosotras como estudiantes de poder desarrollar otro tipo de habilidades que quizás no se ven en las clases. En ese sentido nosotros estamos sumamente agradecidas primeramente con Dios por la oportunidad que nos dio, y asimismo con la universidad por estar siempre pendientes de sus estudiantes en estos sentidos, y además de ello principalmente por el logro obtenido, que no únicamente fue el segundo lugar en la competencia, sino además el logro obtenido, que en lo personal fue como la mejor oradora de la final en la competencia. En este sentido, gracias a Dios se me da la oportunidad de realizar una pasantía en la Corte Interamericana de Derechos Humanos como premio a la mejor oradora. De igual forma, a mi compañera Carla se le da la oportunidad de una pasantía en ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ya sea en Costa Rica o ya sea acá en El Salvador. Realmente para nosotros fue una experiencia inolvidable que cambió nuestras vidas y que nos motiva a ser mejores, a luchar en la defensa de los derechos humanos, de los pueblos más necesitados, de las personas más necesitadas, y de igual forma luchar con ella y hacerle la invitación también a los demás estudiantes y a las demás personas que luchen y que se unan a la defensa de los derechos humanos, porque es algo que cambia nuestra vida y que nos ayuda en todo momento. Así que agradecerles infinitamente a todos. Bueno, de esta manera terminamos y convocamos también al equipo de San Miguel para hacer la fotografía oficial.
Estás a punto de tomar una de las decisiones más importantes de tu vida, donde tus ganas de estudiar, de trascender, de innovar, son la base para lograr lo que siempre has querido. Nosotros te brindamos la metodología, la práctica, el acompañamiento y la experiencia de ser un profesional universitario. En ti está lo mejor de nosotros. Universidad Gerardo Barrios. Llámanos al 2645-6500. Hoy yo manejo mi tiempo. Estudio desde mi casa. Yo estudio de noche. En mis tiempos libres de trabajo. Estudio a la hora que quiero. Porque tengo a mis profesores siempre conectados. Que el tiempo y la distancia no sean excusas para superarte profesionalmente. Inscríbete y estudia virtual. Ingeniería en Sistemas, Licenciatura en Relaciones y Negocios Internacionales o Licenciatura en Administración de Empresas. Mayor información al 2645-6500. Universidad Gerardo Barrios.